Un momento. Voy a bajar esto. Tiriri. No, al revés. ¿Nunca os pasa que cuando vais a bajar una persiana o, por ejemplo, esto del trípode, siempre lo hacéis al revés? O sea, siempre estiráis de donde no tenéis que estirar. Increíble. A mí siempre me pasa eso. Hola chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal. Empezamos bien, Jennifer. En el último vídeo, que fue un videoblog un tanto largo, lo sé, explicaba que tengo nuevo trabajo, otra vez con nuevo trabajo, no, tengo trabajo y punto, no, ni nuevo ni viejo, porque no he tenido nunca trabajo. Y que es en Zara, y Zara es de Inditex, como ya sabéis, y todas estas cosas. Entonces yo dije que si queríais, que yo explicaría en un vídeo aparte cómo entré en Inditex y trucos para poder entrar en Inditex y una serie de pasos que tenéis que seguir, más que nada para que si vosotros queréis echar currículum o algo, que sepáis qué pruebas vais a hacer, qué tendréis que decir, qué tendréis que hacer, etcétera, etcétera. Wow. Lo primero que hice fue bajarme una aplicación de estos de trabajo y tal que se llama InfoJobs. Tú montas tu propio currículum online y nada, pues vas buscando ofertas y vas buscando pues las cosas que te interesan a ti y puedes hacer que te avisen cuando haya una oferta más o menos de tu perfil, ¿vale? Entonces yo siempre he buscado, sinceramente, de dependienta para Inditex. No sé, no es el trabajo de mi vida, no es un trabajo que quiera estarme toda la vida trabajando en ello, pero sí que es verdad que Inditex es una cadena muy grande de tiendas y me gusta mucho el ambiente que hay ahí en plan con la música y tal. Así que dije, pues Inditex. Además, hay una cosa muy buena también de Inditex que es que tienen flexibilidad de horario para la gente joven que está estudiando, así que eso lo tienen muy en cuenta y la verdad es que se agradece. No te piden ni estudios, ni una experiencia, ni nada, simplemente pues que tengas ganas de trabajar y que estés motivado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo estoy muy motivada, estoy motivadísima. No, en verdad es que estoy on fire, en verdad, ¿eh? Es increíble, tengo muchísimas ganas de empezar. Increíble. Increíble. Bueno, que me lío. Eché el currículum ahí y me inscribí a la oferta de... Se busca dependienta para Inditex en el centro de Barcelona y no sé qué, no sé cuántos, vale. Me llamaron. No lo cogí porque me llamaron con número oculto y yo, como soy así, no cogí el teléfono porque no suelo coger cuando me llaman en número oculto o número privado. Ellos te llaman una vez y si no lo coges... A por otra, o sea, no van detrás tuyo, por decirlo de alguna manera, llamándote todo el rato, ¿no? Así que si no lo coges, te fastidias y te tienes que volver a inscribir a otra oferta que pongan. Pues yo me inscribí a la primera y me llamaron, no lo cogí, luego caí y claro, ya no había vuelta atrás. Me volví a inscribir a una segunda oferta de Inditex, ahí me llamaron, ahí sí que lo cogí ya. Entonces me dijeron que tenía que ir a la central, que está en la calle Pelayo número 56, que tenía que ir allí para entregar el currículum en mano y para rellenar el cuestionario. ¿Qué había en ese cuestionario? Pues te decían que pusieras tus datos, del 1 al 6 la tienda que prefieres, en plan, pues primero prefiero Zara, luego prefiero Massimo Dutti, luego prefiero tal, ¿vale? La disponibilidad de horario, mañanas, mediodía y tarde, y bueno, los idiomas y todo esto, ¿vale? Entonces tú lo rellenas, le das a las chicas que hay ahí y te hacen una mini entrevista de 2 minutos en plan, pues, la zona donde vives y donde te gustaría trabajar. Yo vivo muy cerca de un centro comercial, ¿vale? Entonces, podría haberme ido mejor trabajar en el centro comercial, pero ¿qué pasa? Que yo salgo de estudiar, entonces ya estoy en el centro y me va mejor en el centro porque así como en el cole, bueno, en el cole, en los centros de estudios, así como allí en la cafetería y ya me voy a trabajar. Bueno, el caso es que fui allí, hice el cuestionario este, tarari, tarara, y me dijeron, bueno, pues ya te llamaremos. Yo pensaba que ese ya te llamaremos sería,
Bueno, de aquí 3, 4 años, pues ya estarás aquí en Inditex, sí, eso. Pero no, fueron, la verdad es que fueron bastante rápidos. Y entonces me dijeron que había pasado un proceso de selección y que tenía que hacer la siguiente prueba. Una serie de actividades en grupo. Lo que hicimos fue pasar una sala, éramos 10, 15 personas. Nos hicieron hacer en parejas como un juego de, por ejemplo, yo me junté con un chico y yo me tenía que saber su vida y él se tenía que saber la mía. Entonces después salíamos ahí delante de todos y teníamos que decir, pues mira, se llama tal, tiene tantos años, ha estudiado aquí, está estudiando ahora mismo tal, vive en tal, habla tantos idiomas y tiene este hobby, ¿vale? Por ejemplo. Y nada, pues explicábamos eso. Y cuando nos llamaron, que esto se me olvidó decirlo, te dicen que lleves una foto o un dibujo hecho por ti que te represente, ¿vale? Me parece que no siempre lo hacen, pero a mí me tocó que sí que se hacía. Así que yo llevé una foto y nada, luego el chico te pregunta de recursos humanos, te dice que nos enseñes la foto y te pregunta qué quiere decir. Por lo tanto, tener pensado qué vais a decir sobre la foto. El caso es que tú explicas lo que significa para ti esa foto o ese dibujo. Yo obviamente llevé una foto porque yo dibujar... next. El caso... ¿Por qué estoy repitiendo muchas veces esto de el caso? Vale. Después te sientas, te aplauden... ¡Wow! Empieza... ¡Ah, ha sido increíble todo! Habéis hecho un... Verdad, no. Te sientas y te hacen otra actividad, que es que te dan una foto, ¿vale? Una cartulina plastificada. De que tienes que decir quién es, a qué se dedica, a qué tienda de Inditex le pondrías y cómo le vestirías, ¿vale? En una ocasión especial. Simplemente, sobre todo, tenéis que demostrar, o al menos hacer ver, yo es que era simplemente demostrar, que te apasiona la moda y que estás encantadísimo y que te vas a conformar con todo y que, aunque sea para doblar ropa, estás con ropa y es para ayudar a la gente a bueno, pues eso, ¿no? A comprar ropa. Me llamaron y me dijeron que tenían una vacante en la tienda Massimo Dutti y que tenía la entrevista, la tenía con la encargada esa misma tarde. Entonces yo me quedé en plan, ¿what? Fui... Y me preguntaron dos cosas contadas. Diferencias que ves con una tienda y con otra, del propio Inditex. ¿Qué es lo último que te has comprado en esa tienda? Y poco más. Entonces me dijeron, esta misma tarde o mañana por la mañana te llamaremos y te diremos si estás dentro o no. Vete preparada porque si estás dentro empiezas ese mismo día. O sea, el día siguiente a la entrevista. No me llamaban y tal, fui a la central. Y me dijeron que es que la encargada no había dicho nada, ni sí ni no. Entonces me quedé a comer con una amiga en el centro, por si acaso me llamaban y tenía que entrar. Y nada, no me llamaron. Entonces esa amiga ya se tenía que ir a trabajar. Y yo dije, vale, pues yo me piro para casa porque es que... ¿Hola? No puede ser. Después que me llamaron y me dijeron... Mira, Jennifer, hemos hablado con la encargada... Le hemos tenido que llamar nosotras, no sé qué, no sé cuántos. Y nos ha dicho que les has gustado mucho, pero que buscan a gente más mayor. Y yo dije, lo sé. Y lo entiendo. Entonces, me dice, bueno, espérate porque tengo otro vacante para ti. Un sitio en Zara del aeropuerto. Pero claro, es que para llegar al aeropuerto te puedes morir. ¿Vale? O sea, tienes que... estar un montón de rato y tienes que ir haciendo muchas cosas. Y dije, mira, no, porque no tengo coche, así que no voy a estar allí y no voy a estar cómoda. Entonces me dijo que vale, y en esa misma llamada me dio otra opción que era la buena, y me dijo que tenía otra plaza en el Zara de Portal del Ángel y que lo único que si decía yo que sí, ya estaba adentro. Entonces me empezó a decir un poco como los requisitos y yo dije, vale, sí, ¿dónde hay que firmar? Entonces yo ya le dije que sí, que sí, porque es que está a 2 minutos de mi centro y está justamente enfrente de donde iba a trabajar al principio. Y es una tienda que me encanta.
Sinceramente, es la tienda que más me gusta de Inditex. No porque vaya a trabajar allí, porque siempre lo he dicho, siempre ha sido mi mejor tienda, no. Siempre ha sido mi tienda favorita. Así que eso. Así que esa es la historia. Espero no haberme enrollado mucho. El caso es que fue a través de InfoJobs. Te suscribes a... Bueno, a, te inscribes, no, no te suscribes. Te inscribes a la oferta que a ti te interese y esperas a que te llamen. Sobre todo, si te llaman en un oculto y has enviado una oferta a Inditex, las demás empresas no tengo ni idea, pero a Inditex sobre todo cogerlo, porque es que luego si no lo coges hay, vamos, o sea, cientos de personas que están esperando, entonces van a por otro, van a por otro, van a por otro, y si no eres tú, pues les da igual, sinceramente. Yo me acuerdo también que es que puso de moda esto de hacer las bromas, y había una broma que era de que te cogían en un trabajo, entonces yo estaba en plan, y como sea eso y no sé qué, bueno, en fin, no sé. Pues paranoias que tiene una, ¿no? Pues ya está. Lo dije el vídeo pasado, a ver si alguien quería que hiciera esto. Y me lo dijo una personita. Entonces me dejó este comentario de aquí. Y dije, vale, pues ya está, no necesito que me lo pida nadie más. Y además, pues mira, así grabo y así hablo un poco, que necesito hablar. Oh, oh. Y bueno, chicas y chicos, espero que no os haya aburrido mucho esto, pero sobre todo para las chicas y los chicos que queráis entrar, pensad que tenéis una serie de pruebas, que son las que os he explicado, y nada, eso es todo. Pensad también que una vez pasas las pruebas estas de la central de Inditex, no tienes por qué hacer una entrevista con la encargada, lo que pasa que en Massimo Dutti son así. Son así, ¿vale? ¿Y qué le hago? Son así. Entonces tienes que hacer esa entrevista y bueno, pues eso. Pensad que tenéis muchísimas posibilidades de entrar en Inditex porque hay muchísimas tiendas y ya os iré explicando a ver cómo va. Porque claro, yo todavía no he empezado. Así que si tenéis alguna idea de algún vídeo, de si queréis que hable de alguna cosa, dejadmelo en los comentarios. Y bueno, pues un besazo enorme, 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 enorme. Y gracias porque ya somos 191. Increíble, increíble. Un besazo enorme para todos y hasta la próxima. ¡Mua!